Hola amigos, estoy de vuelta con un nuevo video de Minecraft. Y pues bueno, haré esto de como de jugar Minecraft, así como de dos videos, porque normalmente estoy subiendo más de otros juegos, pero bueno, casi no estoy subiendo Minecraft, así que pues bueno, ya hay que comenzar con esto. Ahorita me encuentro en un servidor llamado Skycraft, que también dejaré la IP de Skycraft en la descripción de este video. Ahorita estoy ocupando un otro texture pack, a ver qué sería Purple Default Edit. Perdón, es que no sé inglés, pero bueno, este texture pack también estará en la descripción de este video. Y así que voy a comenzar con una partida de Skywars, ya que el sistema de PvP es mucho mejor que la de UniversoCraft, porque con UniversoCraft tiene unos bugs que no te dejan ¿cómo se dice? Golpear a los enemigos, o es que te bugueas con las enderperlas. Me voy a callar tantito porque me tengo que concentrar en esto. La verdad está muy chido el texture pack. Tienen las texturas de la 1.14, bueno, solamente los bloques. Ah, y también las espadas, solo que son cortas. Ah, y se me olvidó decirles que si ustedes quieren entrar aquí, el servidor les dará rango VIP gratis, pero con pocas posibilidades. Ay, que me matan. Ay, creo que ya la perdí. No, es que voy al lag. No. A ver. Ahí está. Pero bueno, lo que le decía. A ver, debo concentrarme. Vamos, ahí está. Perfecto. Ahorita que termine con la partida. Ay, ya la gané. No sé de qué nada más se quedaba él. Ok. Entonces, les explico. Si al momento que ustedes entren, el servidor les dará rango VIP solamente en Skywars, no en otras modalidades. Así como están viendo en la lista, yo tengo rango VIP con un nombre de color. El nombre de color yo lo tengo así porque el rango ultra es temporalmente gratis, y se tiene que pagar por ese rango. Entonces, para tener el rango ultra, tienen que votar por este servidor para que les den el rango ultra gratis, pero será temporalmente. Ya para que ustedes también consigan el kit de, a ver, este kit lo pueden conseguir fácilmente, pero con un valor de 50 monedas o coins, no sé. Y también el rango, bueno, el kit ultra, si es que tienen el kit ultra, y también si tienen 1000 monedas. A ver, voy a votar por noche. También con el rango ultra ustedes van a tener la opción de votar los corazones, pero la de chest no se la sinceramente. Ok, entonces ya va a comenzar. Disculpen si me notan con algo de lag. No sé si bajarle, pero ahí está. A ver. Iré al centro. Pensé que me iba a caer. De hecho, ni tengo el juego en español. Es que como me cambié a la 1.14 a jugar un mundo normal, veo que no me va bien con los FPS de las versiones más recientes de este año. Bueno, la 1.14 creo que fue creado en 2019. Y ya como tengo muchas enderperlas, puedo ir hacia ese tipo. No, me viene otro. A
ver, esta es poción de velocidad. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya le vi que tiene una enderpearl. Esto. ¿Qué? Es... Sí, era hacker, pendejo. Era hacker. Gracias a la consola me ayudó, eh. Su madre. De hecho, también recomiendo más este servidor porque sí tiene una buena consola. Casi me mata el tipo, sinceramente. Casi me mata, pero lo bueno es que la consola me salvó. ¿Otro hack? No, estaba lagueado el menú. Es que el servidor también tiene un poco de lag. Ah, y también les recomiendo algo. Cada vez que tienen que revisar los cofres, tienen que cerrarlo rápido y revisar sus espaldas, porque así como le hice al men, a ver, como este solo usa la caña para tirarme. Okay. No, es autoclick. Sí, tenía autoclick el men. Porque hacer eso de significa que tiene autoclick o que es que no lo configuras bien o no sé cómo funciona ese sistema. ¿Esta es una pechera? No, es que son del mismo protección. A ver, tengo que ir arriba. Solo queda uno. A ver. ¿Está por acá? Debe estar por acá. A ver, no. Ahí está. A ver. Esa, ya la gané. Entonces, bueno, el servidor tiene 500 personas. Creo que he visto que casi llega a los 600, pero aún así es un buen servidor. No tiene mucho lag que digamos. En esta parte sí hay muchas personas. A ver. No, creo que votaron por noche. Es que no se ve nada. Corras. ¿Para qué se tira? Ah, y otra cosa. Si le dan en salir, no los van a dejar porque como los servidores, algunos servidores tienen este... ¿Cómo se dice? Espérame, déjeme mato este. Adiós, Willy Rex. Y en el otro debe estar ahí arriba. Pero si voy ahí, a ver. ¿Qué pedo? Uy, ¿cómo?
también les recomiendo que tengan las pociones de vida instantáneas. 4 kills, nada mal. Vamos a otra. Es que está muy divertido la modalidad, el servidor. Está muy bueno. Ah, también pueden comprarse cajas también. Creo que nada más son para los que tienen rango, no sé si no me equivoco. O ya ustedes lo pueden ver. Ah, este mapa de 3 sí me gusta, ¿eh? Tiene otra isla extra. ¿O qué pedo aquí? ¿Qué pedo? A ver. ¿Hay personas ahí? No, solo hay 4. Imagínense que me mato a los 3. A la madre, casi lo envió a la otra isla. No, que sobrevivió. Sobrevivió, ¿cómo se diga? Es que se me traba la lengua. Casi lanzó la enderperla. La fallé, a ver. Es que estas islas tienen otra. Debe ser un bug. Es que ya ni veo nada tampoco. No, otras islas. ¿Sí se murió? Ahí está. Es que debe de haber un bug por aquí. A ver. Si es un bug. Tiene los cristales de la del Cubecraft, creo. No, del Equacraft, si no me equivoco. Ahí está. Ahí está el men. Espérenme, ahí está. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se aventó? ¿Qué pedo con la luna? ¿O es el sol? Ahí no veo nada. Ahí está el men. Deséenme suerte. Ay, que okay, casi la cago. No hubiera malgastado mi enderperla. Ahí tengo arco. A ver, voy a matar a sus blades porque van a ser molestos. Ahí está, ya los maté. No, es que no va, no se va a dejar. Como odio los comperos, carajo. No, me va a querer lanzar. Casi. Ah, este sí tiene protección 3. Ya está.
Sí, me eché a los tres. Es que como las islas de Trici estaban bugueadas, creo. No, no sé si es así es el mapa. Oye, estoy votando por día soleado y no parece un día soleado. No, man. Pensé que era filo 2. No, tampoco lo sé. Eso. El arco será más de útil. Solo queda ese. Ya está. Pues bueno, amigos, yo ya aquí lo dejo. Me hice 6 kills, una buena partida. Y pues bueno, ya aquí me despido y nos veremos para el próximo video. Adiós.